Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mount & Blake Warband, Hispania 1200, después de haber creado aquí nuestro pequeño reino, arrebatándoles ese castillo al reino de Navarra y perdiendo muchos soldados en el camino. Teníamos 50 y pico, quedan 38, bueno, de hecho no son tantos. Vamos a mejorar los que han sobrevivido. Y pues bueno, en vista de que estoy herido con el 1% de salud, me voy a quedar en el castillo algún tiempo a esperar. Para curarme, más que nada. Vamos allá. Vale, ya no estoy bajo asedio, eso es bueno. ¿Qué más tenemos? Uy, 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 uy. Uy, que me asedian. Uf, cuánta gente. A ver, ¿y esto? Reclutad caballería. ¡Hola! Pues no son caros ni nada. 22 hombres a caballo. Bueno, pues igual 22 hombres a caballo me salvan la vida, ¿no? Vamos a reclutarlos y vamos a ver cuánto valen. Ah, muy poquito. En cuanto a mantenimiento, muy poquito. Luego ya veremos lo que me pasa por no poderlos mantener. Pero bueno, momento aquí vamos a subir fuerza y potencia de tensado. Venga, vamos allá. Y más arcos. Venga, ahí, ahí, ahí. Esperamos aquí un tiempo hasta que empiece el asedio. A ver si vuelve también mi reclutador. Creo que era ese, mi reclutador. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Omitiendo títulos. El Reino de Aragón no me reconoce como rey. Vale. Necesito que me muera algún soldado para que este pueda volver. Bueno. Ah, bien. Reino Moade. Yo no sé cómo se pueden atrever a meterse. Ah, mira, ya está, ya empieza. No sé cómo pueden atreverse a meterse en una guerra con el Reino Almohade, porque está tochísimo ese reino. Pero tochísimo. Y yo, el camino corto es tirarme por aquí, pero voy a ir por el largo, que es perseguir a esta gente. Molaría tener un arco de los buenos, como el que tengo. No sé si en el realista ya tenía un arco todavía, no creo. Pero hice una campaña así jugando por mi cuenta que me especialicé en arcos. No me preguntéis por qué, porque nunca lo había intentado y hasta ahora pensaba que eran una mierda. Pero realmente va muy, muy, muy bien cuando te subes la potencia de tensado y vas consiguiendo la maestría en arcos y tal. Te cargas varios enemigos en la primera carga nada más que a base de flechazos, mientras que con la ballesta si tiras un flechazo mucho es. Entonces, pues bueno, están bien los arcos. Así que yo me mejoré la habilidad lo justo para poder usarlos. Y luego ya decidiremos si tiro mejor por ballesta o por arco. ¿Y ahora qué? Ahora hay que esperar a que rompan esa puerta. Estoy por ir yo mismo y romperla y luego volver para atrás. Infantería. Infantería. Ah, no, pero aquí les puedo decir. Sí, juntaos más. Cerrad filas. Formación cerrada. La caballería. Caballería. Cerrad filas. Formación cerrada. Sí, hay que ir juntitos. A ver. Toma, me he cargado a uno. Me voy de aquí. Corre, corre. Dios, corre, corre, que te matan. No, 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 no. Dios, 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 que está ahí, que está ahí. Que me matan, que me matan. No me matan. Toma. Vamos a ver, al ataque. Realmente me voy a bajar el volumen porque no estoy escuchando lo mismo. No consigo pegar, ¿verdad?
verdad. Están dando unas hostias buenas. Mierda. Venga, hostia, hostia. Así, así, yo tengo que estar por detrás. Pero zurrándole a gente que se puede. Así, 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 así. Espero que se mueva. Ir eliminando todos los insensatos que se meten por el fuego. Ahora sí, ahora sí. Ah, mira, si esos ya son todos míos. Qué bien. Vamos a buscar un nuevo escudo porque este está un poco hecho polvo. Alfange, virotes de acero. Adarga. Escudo de lágrima. Este está bien. Vale, vale, pues ya he encontrado. La clave es ponerme aquí, en este punto, en el que me puedo meter entre estos dos pinchos. Si no, me quedo atascado. Y encima puedo pegarles. Venga, me pondré aquí a dispararle a ese que está muy listo ahí, puesto. Uy, y este que viene aquí. Nada, no le doy a ninguno. Qué mala puntería tengo. Qué mala, ¿eh? Nada, nada. Ah, por el escudo. Digo, por la espada del escudo. A ver, saco este que saco la base. Tú, espera, bien. Vale. Voy a ir a por los ballesteros, eso. Uy, está yendo un poco petado, ¿no? ¿Oh? Yo creo que sí. Será el mod, porque el ordenador no les puede poner nada de otro mundo. A ver, sí, sí, es como que cuando se juntan muchas unidades se me muere. Bueno, intentaré ir con cuidado. Me han quitado mucha vida, ¿eh? Vamos a ver si veo venir más enemigos por allí. Tendría que poder. Mirad, mirad, allí hay. Vienen en fila india, todos están felices. Vamos a ver si le doy alguno con esto. ¡Toma! Bueno, ese le he hecho daño, pero no me lo he cargado, así que me vuelvo para adentro. ¿Y tú qué? ¡Hala, adiós! 80 puntos de experiencia que me van a venir muy, pero muy bien. De hecho, vamos a ver cuánta experiencia tengo por ahora. 27.900... ¡Uy! Dentro de nada subo de nivel. Y me podré subir más la fuerza, lo cual me dará un punto de vida. Muy importante ese punto de vida. Sí, sí, por aquí se me peta, pero yo creo que es por los cadáveres o por la bandera esta o algo así. Sí, es la bandera, es la bandera. Cada vez que sale la bandera, va. Nah, yo me quedo aquí con el grupo. A este lo doy en toda la cocorota. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, la bandera de la reina. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, me tira piedras, toma. Tú, sal del medio. A ver. Toma. Ahí, ahí, ahí. Toma. Ahora voy por el ballestero este. Toma, he subido de nivel. Bien, 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 bien. Vamos a ver, fuerza 17 y me subo la potencia de golpe para pegar más con la espada y seguimos con los arcos. Después me podría poner inteligencia hasta nivel 15 más o menos y así ya me da para subirme la potencia de tensado también a 6.
Entre otras cosas que son propiamente de inteligencia. A ver, si me subo aquí arriba. Hostia, puedo subir hasta el infinito. Qué pro. Y luego para bajar no me caeré, ¿no? No. Pues mira, genial. Ahora que lo de apuntar de este juego deja mucho que desear, ¿eh? Madre mía, si eso es apuntar, es como si cerrara un poquillo los ojos, así como, uy, veo un poquillo más para adelante y ya está. De manera de apuntar, una ballesta. ¿No tenían catalejos en esta época o qué? Yo creo que sí, que algo deberían tener, ¿no? No sé, de hecho, no sé en qué época se inventó, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuándo vienen más enemigos? Porque habían como 200 y pico. No creo que con esto me haya cargado los 200 y pico. Bueno, ¿qué? Ah, mira, ahí, ahí, ahí. Toma. No, a este no le he dado. A este tampoco. Joder. Qué mal, qué mal. Nada, que no les doy a estos. Pero bueno, ya se lo cargan los míos. ¿Y vendrán más? ¡Ah, no! ¡Ya he ganado! ¿Ya he ganado? Yo creía que había más. 5 muertos, madre mía. Ah, bueno, pero la mayoría son hombres a caballo. Y un piquero pesado. Ese sí que me duele, ¿veis? Gerardo, no sé qué. Sois libre de marcharos. Muy bien. Y no puedo tener más prisioneros. Vamos a soltar gente. Vamos a quedarnos con gente que sea más. A ver, no, este no, este no. Miliciano ligero. Venga, soltamos dos milicianos ligeros. Me quedo un abanderado montado, que esto tiene que ser la hostia. Sargento a caballo, uno. Pues venga, soltaremos un peón ligero por un sargento a caballo. Y por peones pesados. Sí, por un peón pesado podría soltar. Nada. Nada, porque miliciano pesado tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Nada, los dejo así. Me quedo este y ya está, ya no hay. Ah, no, un infanzón. Espera, 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 espera. Me quedo con este. Ah, sí, muy bien. Ya vamos a mejorar este sargento. Y este ballestero pesado. Ahora, todos contentos y felices. Bueno, ahora a ver lo que me cabe en el inventario y lo que no. Vamos a ver. Está lleno. Pero por ejemplo, más o menos hasta aquí debería poder pillar. 150, 175. Mira, de esto para abajo. No cabe. No cabe. Tengo que pillar cosas. Por cierto, ese casco no será mejor que el mío, ¿no? 35, 41. Ah, pues no. Sin embargo, el precio de venta es más alto del que acabo de recoger. Bueno. Aquí la verdad es que las armaduras son malillas, ¿eh? En este mod, pero bueno. Vamos a ir soltando cosas a la vez que voy recogiendo cosas. Esto todavía está bastante bien. Esto ya no tanto. 200 y pico. Esto son aún de 200 y pico. Joder. ¿Cuántas cosas de 200 y pico? 175. Mira, soltamos estas tres y pillamos estos tres. Y ya está. Lo demás ya más o menos igual en precio. Pero todo esto hay que irlo a vender en algún momento dado de la existencia. A ver, me ha subido gente de nivel y todo eso. Uy. Script error. Vale. Uy, todo esto puede mejorar jinete. ¿Cuánto cuesta el jinete de mantenimiento? Una pasada. Bueno, los voy a mejorar. Pero porque necesito soldados en condiciones, ¿eh? Que si no. Luego ya veremos si los puedo pagar o no. ¿Cuánto teníamos? Vamos a ver el informe del presupuesto. En teoría gano mil y pico. Esto está confiscado, lógicamente. Y esto sigue bajo asedio. Me gustaría poder salir de aquí y poder ir a vender y tal. Ya no se encuentra bajo asedio. Os doy la bienvenida nuevamente. Genial. Vamos a ver, grupo. Reclutador. Necesito más castellanos. Ah, no me da la pasta. Nada, nada, entonces no. Grupo.
¿Qué podría hacer? Pues me podría ir solo con los jinetes y dejar el resto aquí. O sea, creo que voy a hacer eso. Posicionamos aquí una guarnición. Sargentos, que son la hostia. Piqueros pesados. Peones pesados. Bueno, voy a dejar una guarnición aquí, que es buena, buena, ¿eh? Vamos a dejar también los prisioneros. Piquero. Ballestero. Y miliciano pesado. Además, por ejemplo, a Juana, no sé, a este se le podía dar algo de caballos o cosas de estas. Porque claro, ahora que tengo equipamiento, vamos a verlo, ¿no? Un caballo. Sí, venga, muy bien. Sí, este caballo está bastante bien, la verdad. Un alfanje que tiene, hostia, hostia. En cuanto a ropa va más jodidillo. Vamos a ponerle algo de ropa que proteja un poquillo más. No, no hay nada. Botas, 14. Bueno, estas son de 16. Se las podría poner. Este es 10-10 y este es 23-3. Tampoco es mucha diferencia. Su casco es de 10. ¿Veis? Eso sí que puedo mejorarlo. Tengo aquí un casco de 35 y otro de 20. Pues venga, le ponemos este. Y el pendón este yo no sé ni por qué lo llevan. Vale. Este está bastante bien. Le vamos a poner también una lanza de guerra. Y esto no creo que lo pueda llevar. Vale, pues ya está. Y otro escudo, por si se le rompe el que tiene, ¿no? Sí, venga, este. Este estará bien. No me han tocado guantes, ¿verdad? Creo que no. Bueno. Y este... Vale, ahora este lo tengo que meter en caballería. Vale. Juana está ya en caballería y este vamos a meter también en caballería porque le vamos a dar un caballo, naturalmente. Toma, un caballo para ti. Para toda tu vida. A ver, 15-12. Hostia, está muy bien su armadura, la verdad. Más 20, más 20 que te va. ¿Qué más tenemos aquí? Más 16, más 16. Además es todo más 14. Tenemos aquí una puñeta de estas. Este hombre lo que le faltan son escudos. Vamos a ponerle aquí un escudo. Muy bien, muy bien. Mira, este escudo es incluso mejor. ¿A qué va a ser mejor que el mío? Tiene resistencia 15. Hola, pues sí que es mejor que el mío. Bueno, el mío tiene más velocidad y tal. Nada, me quedo el mío. Pero sí, a este hombre le vamos a poner este. ¿Por qué no? Bueno, pues más o menos lo hemos equipado bien. Ahora ya además me cabrán más objetos aquí dentro. Vamos a ir colocando estas cosas por ahí abajo. Por aquí hay otro hueco. Bueno, tengo un puñado de huecos. Sí, sí. Y vamos a ver. Vamos a ver. Primero cuánto tiempo llevamos de capítulo. Bueno, estamos acercándonos al final del capítulo. A ver. Rufianes. Lo único que me gustaría encontrar es un mercado. Espero que no me asedien Tudela mientras estoy buscando uno. A ver. No, es que necesita... Ahí lo suyo hubiera sido que Zaragoza fuera de los buenos, digamos. Porque ahora si no, necesito ir a Lleida, que creo que está más cerca que Burgos. Tengo que dar menos vuelta. Vamos a ir hasta allí. ¿Qué me estás contando? Están asediando Lleida también. ¡Qué bestia! Vale, vamos a ir al de bienes, que suele tener algo más de dinero. Además de comida, importante. Necesito comprar comida. No vaya a ser que se me acabe. Y vamos a vender todo esto. Muy bien. Y comprar, pues bueno, a ver qué tengo. Vamos a comprar algo de fruta. No cereal, fruta. Uvas no, que son muy caras. Bueno, así. Y un queso. Pan tengo bastante. Pero bueno, pillaremos también algo más. Y recibo también, igualmente, unos cuantos denares. ¡Hola! Pedazo de armaduras. Esas sí que son armaduras en condiciones, ¿veis? Pero valen 28.000, 23.000. Madre mía, madre mía. Nada, yo no me pillo una cosa de esas ni de coña. ¿Qué más hay por aquí? Guantes de más 4, con más 2 me vale. Bueno. La verdad es que echo de menos la armadura de plata que tengo en el mod realistic, pero
Pero vamos. Porque tú te acostumbras a pelear sin preocuparte porque te quiten vida y tal, y luego, uff, lo que cuesta. Lo que cuesta cuando te quitan vida, cuando te pegan. Mira, un arco largo no me iría mal. Ballesta de caza, ballesta pesada. Claro, es que esa es otra. A ver, si me compro esto, también necesito unas flechas. Bolsa grande, pues no está mal, no está mal, no está mal. Venga, va, me voy a pillar el arco. Voy a poner aquí esto y probaremos un arco en la próxima batalla. Venga, arco de 22 con una bolsa grande. 900, madre mía, pues no es caro. Un hombre de leva se ofrece voluntario. Nada, para uno me quedo solo. ¿Qué más tenemos por aquí? Abraham Erza, bardo errante, bardo no sé qué, ¿eh? Bernardo, ah. Tened un buen día, señor. A ver, el armamento lujoso. ¡Una corona! ¿Qué puñetas es esto? Cota de... ¡Holo, holo, holo! ¡Pedazo de armaduras! ¿Veis? Estas sí que valen la pena pagar el precio, sobre todo por la protección de piernas. ¿Y estos caballos? ¡Madre mía! Protección 58. ¡Una corona! O sea, podría ser rey. Pero rey de verdad. Ahí, con corona. Todo elegante. Sí, pero no protege una mierda. Yo quiero una corona que proteja. No me fastidies. ¡Hola, hola! ¿Cómo molan estas armaduras? Pero bueno, soy pobre, así que nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Bardo errante, pedazo mercenario y ciudadano. ¿Tú quién eres? Pues a ver, ¿no? Mi hermana es Alcaguerza. Haciendo hermosa y bien. A ver, ¿qué están diciendo? Venga, un judío hermano de una hechicera. No soy un guerrero, la milicia judía de Toledo solo me dice su capitán de profesión. La experiencia en la guerra sé defenderme. Pero es un buen mercader. Ah. ¿Veis? Pues este lo tendríamos que haber reclutado antes de vender todo lo que hemos vendido. Porque ahora, aquí... Ah, mierda, no, teníamos también a este. A ver qué sabe hacer. Habilidades. Comerciar 3. Bueno, siempre le podemos subir un punto más a la inteligencia y ponerle más cosas de comercio. Además, también ya he vendido todo el equipamiento que llevaba. O sea que este hombre no tiene ni con qué pelear ni nada. Vamos a volver ya al castillo, que me da mal rollo. No está cerca del castillo. Recruiter. Uy, ya vuelve. Al igual. Venga, salir. 50 reclutas, toma. A ver. Bueno, yo creo que esto ya con 50 reclutas está muy pero que muy bien. Y yo me puedo ir de paseo por ahí, ¿verdad? Con mis jinetes y mis cosas. Aquí todo el mundo puede subir de nivel, pero yo paso. Vamos a ver, ¿qué más puedo hacer? Pues podría intentar asediar algo. Bienvenida nuevamente. Gano en derecho a gobernar. Muy bien. ¿Y este quién es? 147. Al igual. Me vuelvo. Pero persígueme, que quiero otro asedio. Venga, venga. Pero no. Bueno, pues nada. Yo creo que ha estado bien este capítulo. Hemos ganado un asedio. Hemos ido a vender. Hemos contratado un nuevo tío que no sirve para nada. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribiros. Nos vemos en el próximo capítulo.